Una semana más llegamos hasta sus hogares para darles a conocer lo que acontece en el consistorio segorbino. Hoy nuestro invitado, Vicente Herbás. Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, siempre empezamos con la misma pregunta, el COVID, porque en estos días hemos oído en las noticias que en la Comunidad Valenciana ha habido un repunte. ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, la situación es que el pasado 2 de agosto se publicó una resolución de la Consellería de Sanidad en la cual anulaba ya las medidas que recogía otra resolución anterior del 24 de marzo del 22, que fue la última donde se mantenían las medidas preventivas del uso de la mascarilla en ciertos lugares y tal, y con esta del 2 de agosto, es decir, de hace prácticamente 8 días, pues se anuló aquella resolución. Por lo tanto, en este momento, como todos los ciudadanos saben, la mascarilla solo es obligada en determinados lugares, como son los servicios de urgencia de los centros sanitarios y de los hospitales, también en ciertos servicios sanitarios de los hospitales donde hay personal más vulnerable y con riesgo de inmunodepresión, y podríamos decir que el resto pues ha quedado libre ya. Afortunadamente, parece que hemos superado aquellos angustiosos primeros meses de abril y mayo del 2020 y diciembre, enero del 2021. Afortunadamente estamos aquí, gracias, yo considero que la vacuna nos ha ayudado muchísimo, por lo tanto yo animo a que si hay nueva oferta con nuevas cepas y nuevos tipos de vacuna, que sigamos las recomendaciones sanitarias. Pero sí que, volviendo a lo que comentabas al principio, sí que es cierto que el COVID está con nosotros y siguen habiendo casos, han cambiado los criterios diagnósticos, es decir, ya no se hacen prácticamente test diagnósticos, salvo en situaciones especiales. Muchas veces con la sintomatología los médicos pueden aventurarse a decir que es un COVID, está pues en este momento con dolor y sequedad de garganta y fiebre, son las últimas manifestaciones que se han podido confirmar, y sí que es cierto que aquellos que por su situación de salud en su conjunto necesitan un test diagnóstico, pues se lo hacen o se lo compran y se lo hacen. Por eso el número de casos que se publican, pues es lo que se diagnostica de verdad con test y verificado. Y sí que ha habido un pequeño repunte, sobre todo pues hay que tener cuidado en personas con riesgo por su situación física, y que sí que vuelvo a insistir que aquellas personas que se les diagnostique el COVID ya saben que es una enfermedad muy contagiosa, muy transmisible, por lo tanto que sí que tomen las medidas preventivas dentro de sus posibilidades, que la principal de todas es la mascarilla y evitar el contacto personal o social íntimo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que ya vamos a convivir con esta enfermedad y que esperemos que poco a poco pues se mantenga allí en una situación latente donde no haya ningún pico como pasamos anteriormente de la pandemia. Bueno, y del COVID vamos a hablar de esas obras que se están llevando a cabo en varias calles de Segorbe. Háblanos de esas obras que se han realizado en Valero Montero. Bueno, pues en Valero Montero se está realizando una actuación de mejora del pavimento que ha llevado el cambio de la red de agua y mejoras en la red de residuales, ya que se aprovecha la intervención, pero una intervención que va desde la calle Alfareros, que es el callejoncito que hay en la Plaza del Tirador, que une con la baranda a Valero Montero, de allí hasta la bajada a la calle Peñalba, y también se ha hecho una actuación que ya está hecha de mejora de la bajada del camino del Cantarero, donde se ha tratado de apaciguar o disminuir la ya pendiente natural que hay en esa zona, pero por lo tanto eso ha quedado muy bien. Esa intervención en este momento está pendiente, ya se ha delimitado porque ahí van unos cuadros con adoquines y ya está todo esto delimitado, y ahora lo que falta es el echar el hormigón. Yo he estado esta mañana con la empresa, con los técnicos de la obra, y me han dicho que el viernes empezarán ya a echar hormigón
y posteriormente, pues si no terminan viernes, entre viernes y lunes, estarán haciendo ese trabajo que sería ya la recta final. También están haciendo las escaleras que comunica la calle Valero Montero con la calle Peñalba, en fin, ya pequeñas cosas, pero lo que es el grueso de la obra. Y posteriormente también se tiene que actuar en la calle Castellanos, calle Juan Cinco que hay, en la calle Colón, enfrente más o menos de la torre de San Antón. Pero vamos a hablar con la empresa porque en función del tiempo de ejecución, pues lo dejaríamos para después de fiestas porque prácticamente nos vamos a echar encima. Por lo tanto, así está ese proyecto que la próxima semana prácticamente se finalizará todo lo que es lo de Valero Montero, que era la intervención más importante. ¿Y la calle Cebrián? Pues la calle Cebrián, que es el proyecto que va junto con la calle Calvario de Peñalba, que ya se ejecutó lo que es la alrededor del depósito y la subida de la calle Calvario. Posteriormente la calle Castelnuovo de Segorbe, que ya está ejecutada, que lo que ha consistido ha sido en lo mismo poner nuevas acometidas de agua potable y rebajar las aceras, porque las aceras que habían eran muy estrechas y no daban seguridad de nada, delimitarlas con adoquín y así se puede transitar de una manera para pues cochecitos de niños o personas con discapacidad, o esto es más asequible. Y ahora estamos en la calle Cebrián. La calle Cebrián, el compromiso es que esta semana, el viernes, tiene que estar prácticamente finalizada. Yo también he estado esta mañana allí. Prácticamente los adoquines los habían puesto hasta el tramo final de la Plaza de la Sangre. Entonces vamos a ver si son capaces de, entre viernes y lunes y tal, finalizar esa obra, ¿no? Yo sé que causan molestia todas las obras, todas las intervenciones causan molestia, pero bueno, luego también nos gusta verlo, que evidentemente estas intervenciones se hacen para mejorar y ese es el objetivo. Bueno, nos vamos hasta el cementerio, porque en el cementerio tenéis previsto realizar varias actuaciones. Bueno, en el cementerio, por un lado, queremos construir un módulo de nuevos nichos, que ya lo tenemos adjudicado a la empresa, y también es pues la disponibilidad de la empresa, que lo que le cueste ponerse en marcha en la zona de ampliación nueva. Y luego también vamos a actuar en lo que es los zócalos de lo que era la capilla, porque hay mucha humedad, y también una actuación en varias de las grietas que hay entre algunos de los módulos de nichos más antiguos con más modernos. Pues tenemos tres o cuatro puntos que hay unas grietas, entonces pretendemos sanear, bueno, la empresa que lo realice, sanear para juntar y volver a pintar. Por lo tanto, es una actuación sencilla, pero también muy reivindicada por ciertos propietarios de los nichos donde están esas grietas, que hay alguna de ellas que sí que es considerable y por lo tanto se merece una actuación. Yo confío que ahora, pues ya aquí ya hablamos después de fiestas, podamos llevarla adelante. Bueno, el casco antiguo os preocupa y desde que empezó la pandemia pues fuisteis sacando un tipo de línea de ayudas. En estos momentos tenemos esas ayudas para el embellecimiento de las fachadas. ¿Se han solicitado muchas ayudas? Creo que durante la pandemia evidentemente hubo que tomar medidas de reactivación económica y tratamos de llegar a todos los sectores de la población para, bueno, dentro de las medidas, de las posibilidades del ayuntamiento, tratar de colaborar, tratar de apoyar en una situación tan complicada como fue aquella. Pero es que además nosotros siempre hemos creído en el casco antiguo. No sé por qué la oposición y la izquierda nos hablan nosotros, al Grupo Popular, del casco antiguo y de la rehabilitación de patrimonio, cuando no lo tengo que explicar, los segorbinos lo conocen perfectamente. Entonces hicimos una apuesta el año pasado, el año 22, por apoyar la mejora de las fachadas de esta zona. Destinamos un presupuesto de 40.000 euros que se agotó, hubo 30 solicitudes de mejora, de pintura, de puertas, de rejas. Por lo tanto, fue una buena iniciativa. Este año hemos ampliado esa ayuda a 60.000. En estos momentos se llevan 20 solicitudes, ya que las han presentado, que esto ha supuesto
un presupuesto de ejecución total de más de 60.000 euros, de los cuales el ayuntamiento ha aportado 23.000, y que al final, pues bueno, ¿qué es lo que pretendemos? Generar trabajo, generar riqueza y que se mejore el casco antiguo. Al final, más de 11 autónomos, más de 11 profesionales han llevado a cabo estos trabajos, por lo tanto, pensamos que es una buena línea que evidentemente vamos a tratar de mantener e incluso aumentar a otras zonas del municipio, porque sí que vemos que la gente, y solo hay que pasar por el casco antiguo, hay muchas casas, muchas fachadas que se han acogido a este plan, y lo podemos ver a calle Colón, en distintas calles, y que realmente sí que es una mejora y bueno, y un embellecimiento, que es el objetivo final, que entre todos, también desde la administración municipal, evidentemente, tenemos que colaborar en mantener y mejorar ese casco antiguo. Ya que estamos hablando de fachadas y del casco antiguo, en el pasado pleno ordinario se aprobó o se dio a conocer la compra de esos pajares que tanto habéis trabajado en ellos. Bueno, pues eso es un paso más, por eso cuando se nos quejan a nosotros de casco antiguo, pues vuelvo a decir lo de antes, ¿no? Llegar donde estamos en el tema de los pajares de Sopeña, que todos los segovinos sabemos de qué estamos hablando, pues no ha sido fácil, pero no ha sido fácil por la situación administrativa. La situación administrativa era complicada, muchos propietarios y tal. Pues bueno, al final estamos ahí y se van a adquirir con el objetivo de derribarlos, están prácticamente en ruinas, de derribarlos y continuar mejor, poniendo en valor el patrimonio de la muralla que pasa por detrás de los mismos. Yo confío que este proyecto, entre el final de este año y el próximo, lo podamos ver a la luz. Tenemos una subvención de la consellería y parte de recursos municipales trataremos de mejorar. Una reivindicación, por cierto, la de los pajares, de muchos segovinos, pero bueno, yo quiero que entiendan, ¿no?, lo difícil que es localizar a todos los propietarios y ponerlos de acuerdo, y entonces ahora hemos dado un paso muy, muy importante. Bueno, y vamos a cambiar de área, porque en el área sanitaria también tenemos varias noticias. Una de ellas, estamos muy próximas a las fiestas patronales. El año pasado pudimos ver que se realizaron varias campañas sanitarias, como las adicciones y también la violencia de género. ¿Vamos a tener esos puntos como el pasado año? Sí, yo puedo hablar más concretamente a las que dependen de mi área de sanidad, pero sí que va a haber desde la Concejalía de Igualdad también iniciativas de una campaña en pro de la violencia de género y el respeto. Desde la Concejalía de Sanidad, a través de la Unidad de Prevención Comunitaria, siempre me gusta hablar de esta unidad porque realizan un trabajo que muchas veces no se ve, pero que sí que es un trabajo poco a poco de sensibilización en la prevención de adicciones. Y en este caso, para las fiestas se va a lanzar una campaña con el eslogan de que el alcohol no ahogue tus fiestas, donde se trata de sensibilizar a los segovinos y a los visitantes, pues principalmente a los más jóvenes, pues de los riesgos que tiene el consumo excesivo de alcohol y la responsabilidad que hay que tomar en esas fechas, ¿no? Y lo que se trata es de prevención, de sensibilizar. Para eso, pues bueno, a través de las técnicas responsables de la unidad, pues junto en colaboración con las distintas peñas y asociaciones más vinculadas a lo que es la Semana Taurina, se hará una pulserita conmemorativa, sobre todo para que la gente cuando lo mire, pues se sensibilice y se recuerde. Se pondrá alguna lona informativa por las calles más concurridas del municipio, y lo que tratamos es lo que dice el eslogan, que no ahogue el alcohol no ahogue tus fiestas. Bueno, otra de las noticias que nos dabais a conocer era la presentación de esa memoria de las enfermeras escolares. ¿Qué destacaríamos de esa memoria? Bueno, pues las enfermeras escolares, como saben, pues para el equipo gobierno realiza un papel fundamental en los distintos colegios de nuestro municipio, con alumnos en edad joven hasta los 12 años, que por lo tanto es cuando hay que inculcar hábitos
positivos, hábitos de promoción de la salud. Y yo destacaría, pues es difícil destacar una de las múltiples actividades, tanto físicas como psicológicas, como de atención que realizan. Por tanto, yo creo que es el conjunto de todas esas actividades es la que hacen que realmente los niños pues se sensibilicen de que hay un profesional, en este caso una enfermera, que les está hablando, o que les está explicando, o que les está haciendo talleres, charlas sobre medidas que le van a beneficiar a la salud. Pues desde el cepillado de los dientes, claro, son medidas que no tienen un resultado inmediato, son a medio largo plazo. Pues como te decía, el cepillado de los dientes, o cómo agacharse a coger la mochila que está llena de libros y que pesa un montón. Entonces, ya no es que el niño no pueda levantar la mochila, claro que puede a esa edad, pero si adquiere el hábito de agacharse flexionando las rodillas, las piernas, pues evidentemente mantiene la columna recta y no genera un esfuerzo posicional en el desarrollo. Por lo tanto, son medidas muy importantes, lo mismo que la alimentación. Claro, ¿qué se pretende? Pues que adquieran el hábito de alimentación saludable, no para ahora que van al colegio, sino para lo largo de su vida. Y eso son apuestas, inversiones a largo plazo. No es un resultado inmediato. Entonces yo creo que es muy importante la labor que realizan, y el próximo curso, que ya lo tenemos ahí, después de fiestas, pues seguirán prestando sus servicios en los colegios del municipio. ¿Vais a continuar reivindicando a la Consellería de Sanidad que os ayude para estas enfermeras escolares? Evidentemente que vamos a solicitar que las enfermeras escolares, pues desde la Consellería de Sanidad, porque es un tema de salud, pues que asuma las competencias, o a través de una línea nominativa con los ayuntamientos, que apostamos, que hemos apostado por ese tipo de servicio, un servicio sanitario que no es de nuestra competencia, pero como no lo creemos y apostamos por la salud de nuestros pequeños, pues sí que vamos a reivindicar, que nadie le quepa la menor duda, aunque haya cambiado el conseller. Bueno, pues vamos a continuar con esas mejoras, o esas actuaciones que se van a llevar a cabo en el multiusos y también del programa Reformer del director Camarón. ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, pues en este momento está en fase de licitación, es decir, está publicado la plataforma de contratación, la redacción de los proyectos. Son proyectos importantes, por lo tanto tienen un coste superior a lo que es un contrato menor, y se tienen que ofrecer, lanzar a través de la plataforma de contratación. Y en este momento están en esa fase, tanto la redacción del centro multiusos del sector 1 y de la reforma del Pintor Camarón. Son, cuando se finalice el plazo, se abrirán las distintas propuestas, los técnicos informarán, las valorarán en función de los criterios que se han establecido, y a partir de ahí pues ya se podrá adjudicar la redacción de los proyectos definitivos. Entonces es un tema que lo que es la redacción de la reforma del Pintor Camarón lo tenemos que realizar este año, porque es la primera fase del inicio de la actuación. Por lo tanto, yo calculo que después de fiestas también lo adjudicaremos. Es que es una redundancia, pero es así. Bueno, en fiestas hay profesionales que trabajan, evidentemente, también se puede adjudicar durante las fiestas, salvo los días que son fiestas patronales. Bueno, hemos hablado de esos tratamientos que se estaban llevando a cabo a lo largo de periodos ya señalados para las palmeras de la Esperanza. ¿Vamos a continuar con más tratamientos? Bueno, tres llevamos ya, ¿no? Sí. En el manantial de la Esperanza, desde la última vez que estuve aquí, pues lo que se ha hecho ha sido retirar las palmeras que estaban muertas. Lo hemos comentado, que había palmeras muertas, y lo que hemos hecho ha sido retirarlas y enterrarlas, que es lo que se debe de hacer. Y además, la semana pasada, cuando hubo descenso de temperaturas, siguiendo los criterios del técnico que lleva el tema de la propuesta de tratamiento con nemátodos que llevamos haciendo, se realizó el cuarto tratamiento. Entonces, en este momento se llevan cuatro tratamientos.
faltan dos más durante este año, que probablemente serán en octubre y noviembre, ya con las temperaturas más bajas, y vamos a ver si con este tipo de intervenciones podemos ir aguantando que no se vean más palmeras afectadas. Sabemos la dificultad porque este es un tratamiento muy natural y que la eficacia del tratamiento no se puede garantizar al 100%, no es como un producto químico que le pones la fórmula tanto por litro de agua y en el 99,9 pues seguro que es efectivo. Esto es, tiene un abanico mucho más grande, pero bueno, es lo que nos recomiendan que se pueda hacer y es lo que estamos haciendo y es lo que seguiremos haciendo mientras no haya otras alternativas que evidentemente garanticen la seguridad del agua del manantial. Eso lo tenemos clarísimo. El agua del manantial, y tampoco queremos que las palmeras se mueran. Haremos lo que esté en nuestras manos y eso es lo que hacemos. En cuanto a las tareas de desbrozamiento, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, también se ha limpiado, se ha desbrozado lo que es el perímetro del manantial, las paredes del manantial, pues que siempre salen zarzales, en fin, la naturaleza, eso es naturaleza. Pues también se ha limpiado, luego la zona del corral ya se ha desbrozado, en fin, ya preparándolo para las fiestas. Esta semana que viene se hará la zona de la ermita, en fin, que una serie de tareas para que esté en condiciones. También vamos a cambiar los carteles que ya están encargados y espero que para fiestas estén, tanto de la entrada principal como los tres que hay en la naturaleza, que del paso de los años y del sol y del vandalismo se estaban muy deteriorados, los hemos encargado a una empresa, ya los van a pasar ya a la maquetación y para imprimirlos y ponerlos. Poquito a poco seguiremos trabajando para mejorar, pero para mejorar Segorbe para los segorbinos. Bueno, Vicente, yo creo que hemos hablado de todo lo que está aconteciendo en estos últimos días. ¿Nos hemos dejado algo? Bueno, siempre tendríamos muchas cosas que hablar y comentar, porque Segorbe es un municipio dinámico, un municipio que la actividad cultural pues es intensa. Estamos con las fiestas de Peñalba este fin de semana, a la semana siguiente empezarán las fiestas, a la siguiente, el 26 de Segorbe, y yo simplemente, pues como no sé si volveré por aquí hasta entonces, pues desear que pasemos unas fiestas pues bueno, lo mejor posible de encuentro con amigos y de convivencia y sobre todo de respeto a los demás. Eso es lo más importante, eso es lo que deseo. Y sobre todo con mucha salud. Con mucha salud y también teniendo mucho en cuenta toda la gente y lo que tú decías, la bebida, controlémosla en fiestas, que puede ser peligroso. Y bueno, como bien decía Vicente, empiezan las fiestas en Peñalba, empiezan las fiestas en Torcas, muy próximas a las de Segorbe, y este fin de semana, pues no están aburridos, pueden elegir entre una pedanía u otra para disfrutar de sus fiestas. Nos vemos la próxima semana y, como siempre digo, precaución en carretera.